tiene que hacer algo y después viene. Bueno, grupo, se acercan. ¿Está mi cácaro? ¿Ya? Bueno. Bueno, les voy a presentar, estamos en la casa antigua de Witzka, ¿verdad? Aquí es donde Witzka se paraba para tener la verdad, pues el encuentro con todos los peregrinos, que éramos miles de personas las que nos formamos aquí, todo el rollo. Lo que yo les he platicado aquel día que Witzka echaba a ver, bueno, ya les platicaré el testimonio, estaba hasta allá, dije, no, este está medio chiflado, echaba muchos besos y todo, pero es muy especial. Nada más quiero presentarles ahorita a Kale, nos va a permitir, ¿quieren entrar al cuarto de las apariciones o no? ¡Sí! ¿Es posible? No, come no. Ok, y luego, how much time can we wait for you to that you speak to them? You. No, after. You. 10 minutes. 10 minutes? Yeah. Digo que 10 minutos, ¿de acuerdo? Eso. Bueno, les platico así rapidísimo aquí de volada, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Witzka tenía las apariciones, ¿verdad? Bueno, no en este lugar, aquí en la casa. Esta es la casa paterna, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? La casa era aquí abajo, dice familia Ivankovic, el apellido Ivankovic es como González, es el Mao López, es el más conocido en esta zona. Pero toda esta zona que ven aquí era de la familia Ivankovic, que de hecho se dice que la familia Slata, la familia de Witzka, fue la que donó, ¿verdad?, el terreno a la comunidad Cenáculo, aunque dice que son unos italianos, fueron ellos los que donaron el terreno. O sea, son gente con dinero, vaya, pero gente muy sencilla, gente muy buena, ¿de acuerdo? La casa de Witzka, ¿verdad?, ellos arriba las habitaciones, abajo está la sala y el comedor. Imagínense ustedes, era toda una vida en donde todos los peregrinos eran 2, 3 de la mañana. Y venían y estábamos tocando a las 3 de la mañana pues para que los abriera Witzka, salía Pedro, su papá con una escoba, lárguense de aquí, nos corrían. De alguna forma era, pero fue muy especial. Aquí Witzka era en varias ocasiones, ahora se la pasaban de 8 a 10, 12 horas traduciendo varios idiomas, croata, italiano, alemán, checheno, ruso, todo. Teníamos que hacer cola, todo esto, no sé si a Ernesto le tocó alguna vez venir con... Ah, a Ernesto le tocó un día traducir la Witzka. Fíjense, nomás él vino en los años 90. Entonces fue algo muy especial. Witzka tiene muchos dones, tiene el don precisamente, por ejemplo, de sanación. Y ponía unas manos, tiene una mano caliente, caliente, grandísima, la mano que ponía Witzka sobre nosotros. Fue aquí donde les platiqué que un sacerdote que venía aquí, ¿se acuerdan?, de Durango, le pone las manos, se fue a sentar una varita de aquel lado y empezamos con... Y hacía como rana. Y yo, Witzka, ¿qué está pasando? Y me dijo, no, se está liberando el sacerdote. Literal. ¿Verdad? En este lugar, ¿verdad?, se tuvieron muchos regalos. Siempre que Witzka está hablando, siempre que Witzka habla, está la Virgen a un lado de ella y en ella se manifiesta Nuestra Señora. Les voy a mostrar aquí algunas imágenes para que vean lo que ha sucedido en este lugar. Miren, vamos viendo esta primera. ¿La alcanzan a ver todos? Fíjense, aquí exactamente donde estoy parado, aquí arribita, si pueden verse, se encuentra el Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron todos? Sí. Bueno. Tenemos otra acá, ahí está la gospa, cuando Witzka estaba hablando aquí a los peregrinos, ¿de acuerdo? Vamos acá a esta de este lado, bueno, ahí tienen a Witzka como cuando venía y ponía manos y toda la cosa. Y este es muy especial, no sé si alcanzan a ver aquí a Witzka. Hay un rayo de luz que atraviesa su corazón. El padre Lauco Bárbaris le trae ese día el libro que se llama Ahora con el Corazón, un libro muy bonito inspirado por la Virgen María del padre Lauco, que era su director espiritual. Lo recibe aquí Witzka y vean el rayo de luz que atraviesa el corazón de Witzka. ¿Sí lo ven todos? Sí. Pero ustedes saben que las bendiciones papales que de alguna forma el Papa escribe o lo que sea, cuando piden una bendición apostólica en un momento dado, únicamente pues la firma no el Papa, serían millones de firmas y todo. Pero Witzka es de las pocas que tuvo la bendición apostólica del Papa firmada por él. El Papa Juan Pablo II decía, si yo no fuera Papa, hace mucho tiempo yo estaría viviendo con mi madre en Medjugorje. El Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, lo decía, ¿verdad?, yo quiero estar confesando en Medjugorje. Lo más cercano que pudo venir el Papa aquí a Medjugorje fue primero a Split y a Dubrovnik. No pudo venir hasta acá. ¿Por qué creen que no podía venir el Papa a Medjugorje? A ver, ¿quién dice? ¿Por qué creen que no podía venir? Porque era autorizado inmediatamente de las apariciones. La sola presencia del Papa, ya lo aprobaron y nada. Dios es un Dios de orden, entonces él tiene que esperar con todo el dolor de su corazón. Pero cuando fue a Dubrovnik, cuando vamos a Dubrovnik, vamos a ver el lugar, ¿verdad?, padre, donde el Santo Padre celebraba, celebró la misa, y cuando despegó, pidió que diera un avión, el avión papal, una vuelta sobre Medjugorje, y desde arriba dio la bendición al Papa. Pues vamos a subir al cuarto acá. Si le puedes decir a Kale, nada más, ¿dónde está Manuel por ahí? ¡Kale! ¡Come on! Yo no he platicado, ¿verdad? Es una casa, no sé si es tan importante la casa, precisamente porque sea la casa de Witzka, sino por lo que sucedió en este lugar. En este lugar... ¿Verdad? Pues Witzka tuvo las apariciones durante muchísimo tiempo de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y también de Jesús. Tuvo aquí la triste realidad, el triste regalo de ver a nuestro Señor flagelado, inclusive, un Viernes Santo y todo ello. Pues Witzka Ivankovic era una persona muy especial, son 6 residentes de Medjugorje, ustedes saben, ¿verdad?
6. De los 6 clientes, ¿verdad? Ellos siguen viendo la Virgen María diariamente. Son Bitsky Vankovic, Iván Rajicevic y María Pablo. ¿Por qué la siguen viendo diario? Porque ellos ya tienen los 10 secretos de Medjugorje. El mensaje de Medjugorje es un mensaje de amor y de esperanza total, ¿verdad? Pero también nuestra madre habla, ¿verdad?, de acontecimientos que dan al mundo por la consecuencia del pecado del hombre. ¿Quién castiga a Dios o nosotros mismos? Dios es amor, ¿verdad? Dios es bondad, Dios es misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios es justo. Pónganse a pensar cómo Jesús nos ha estado llamando una y otra vez, una y otra vez. Fátima, Guadalupe, Lourdes, ¿verdad? En Banó, en Borén, en Bélgica, Carabandal, España, Aceitún, Egipto, ¿verdad? En todos lados nos llama y nos llama. ¿Verdad? Aquí sacamos la cuenta, el otro día Sandy sacó la cuenta, 15.300 y pico de apariciones, y el mundo no quiere cambiar. Pero a pesar de todo, ¿verdad?, María nos manda a llamar, y como dijo un viejitos, yo no soy una madre incansable, yo no me canso, yo los sigo busque y busque. Y cuando verá todo aquello, decía alguno de los videntes, cuando el último que se tenga que cumplir, lo logre hacer. Entonces, ¿verdad?, pónganse a pensar el lugar en donde estamos. La friega que nos llevamos para venir hasta acá, ¿se acuerdan? La desvelada, la desmañanada, la friega, el asiento incómodo, el calorón, el sudor, los calzones pegados con la mancha, lo que sea. Vayan pensando, ¿para qué o por qué, caramba, nuestro Señor nos manda a llamar hasta este lugar? Habiendo millones de personas y no venimos los más sanos, venimos los que estamos enfermos, los lastimados. Vayan viendo a los niños chiquitos con qué amor. El otro día estábamos viendo por ahí, ¿dónde está por ahí Freddy? ¿No está por ahí Freddy? ¿Verdad? Freddy lo vio, dice, yo me enamoré ya, quiero casarme. Un papá con 4 niños, polaco, y con un amor y un respeto a los niños, esto es verdadero amor, de alguna forma. Cuando lleguen a su casa y que digan, no, ¿sabes qué, mija? Fíjate que fue un lugar donde todos los días baja la Virgen María del cielo. A las 6:40 se abre el cielo y baja la Virgen María. Y fíjate que el pelón de Carlos y el padre Felipe y el padre Aquilino dijeron que escribíamos una carta para la Virgen porque la Virgen vale las cartas. Y fíjate que va a dar 10 secretos sobre el futuro. Me van a decir, sí, güey, de cuerte fumaste, qué marihuana fumaste, ¿verdad? Pero pueden ver el amor de la Virgen María. O sea, hasta dónde está llegando, y esto no lo revela a los soberbios, lo revela a la gente más sencilla, a la gente más humilde. Vitsky Vankovic, ¿verdad?, tuvo muchas apariciones, ustedes saben, les digo, son 6 videntes, 3, ¿verdad?, y ya no ven a la Virgen a diario, porque ya tienen los 10 secretos, que son Iván Raguiche, perdón, es Iván Vankovic. Tenemos también lo que es Miriam Soldo, y lo que es también Jack Rochot. Ellos tienen una aparición ya nada más una vez al año y será este el último día de su vida. En el caso de Jacob Schock, la última aparición, bueno, la aparición la tiene el día de 25 de diciembre, día de Navidad. Tenemos en el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de Iván Kivanko, y la tiene el día 25 precisamente de junio, aniversario de la Santísima Virgen María, y Miriam el 18 de marzo. La aparición de Miriam, por ejemplo, ¿verdad?, 18 de marzo será precisamente el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Entonces, digo, el cumpleaños de Miriam, entonces Miriam le dice, oye, ¿te aparece ese día porque es mi día de cumpleaños y todo el rollo? Dijo, no, tu cumpleaños es igual que cualquiera de mis hijos, pero el 18 de marzo tiene que ver con la realización de los secretos. Cuando se lleven a cabo los secretos de Medjugorje, entenderá por qué es el 18 de marzo una fecha tan especial, ¿de acuerdo? La Virgen María, pues, ha estado revelando un mensaje de amor, de esperanza, de misericordia, pero nos dice, hijitos, conviértanse mientras todavía hay tiempo. No esperen por una señal, dijo la Gospa, porque va a llegar demasiado tarde para aquellos que no creen. Es el tiempo último de conversión. Se está cerrando el tiempo de la misericordia y vendrá el tiempo de la justicia. Dijo la Virgen, sí, yo dejaré una señal en la montaña. Será una señal permanente, poderosa, indestructible. Será televisada y captada por todos los medios de comunicación, todos los aparatos que tenemos ahora, pero nadie la podrá tocar. Esa señal, dijo, aparecerá en el monte Podgor, que es a donde van a subir ahorita. Ahora yo no puedo por mi pie, de alguna forma, donde estaba la Virgen Blanca, ¿se acuerdan? Sí. Que fue el lugar de la primera aparición. Cuando terminan las apariciones, la Virgen ha prometido, el día que sea la última aparición, aparecerá una señal en el monte Podgor. Una señal que todos vamos a entender, católicos, no católicos, budistas, de cualquier religión, realmente, los judíos todos entenderán, de verdad, estuvo ahí la Madre de Dios. Y la aparición de la señal será la confirmación total y definitiva por parte del Vaticano para Medjugorje. Los secretos son 10 los que se van a ir llevando a cabo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice de los secretos? No es que sea, pero eso lo vamos a compartir más o menos para que entiendan ustedes. Los secretos van en el orden, ¿verdad? Miriam recibió un pergamino. La última aparición de Miriam fue el año 25 de diciembre del año 1982. Imaginen qué sentirá Miriam.
que dio la Virgen María desde el 24 de junio del 81 hasta el 25 de diciembre del 82, todos los días. ¿Qué sentirá que Vizca lleva 40 años viendo a la Virgen María, la pobre, ¿verdad? Pues que gacho, un año de apariciones nomás, ¿verdad? Midiana recibió, pues, el 25 de diciembre, su última aparición, la Virgen María le entrega un pergamino en la mano. Un pergamino que no es ni papel, no es tela tampoco. Se comprobó, analizando el material, no existe sobre la faz de la tierra, no se puede quemar, no se rompe, no se puede destruir. La única que puede entender y leer lo que dice el pergamino es Midiana. Los secretos están acomodados en el orden en que van a acontecer, de alguna forma primero, segundo, tercero. Indican el día, la hora, el acontecimiento, dónde, cómo, cuánto durará, etcétera, lo que va a suceder. ¿Qué sucede en este caso? Midiana, ¿verdad?, fue tan duro para ella el saber todo el futuro porque tuvo la visión. Dice, hay cosas muy duras, pero también todos piensan que los secretos son malos. No. A Lucía de Fátima, Portugal, ¿quién no va a hablar de Lucía en Fátima? Un día le preguntaron, oye, y hablando del tercer secreto de Fátima, ¿qué nos puedes decir? ¿Sabes lo que dijo Lucía en Fátima? Para muchos, muchos, será algo muy hermoso, pero para la gran mayoría será de mucho dolor. Si yo estoy con Dios, ¿a qué le tenemos? ¿Estamos de acuerdo? Primero y segundo secreto de Fátima, ¿verdad?, digo, de Medjugorje, han comentado que son dirigidos directamente a los que venimos a Medjugorje, los que estamos viviendo el mensaje de Medjugorje, ser una llamada de atención para la humanidad. Se dice, no lo sabemos, pero yo voy a comentar lo que se ha llegado a decir. Primero puede ser a lo mejor un cataclismo en alguna parte del mundo que va a cimbrar a la humanidad y decir, acá hijos, ¿qué fue lo que pasó? No sabemos qué va a suceder, no sabemos, ¿verdad? Pero no es estar esperando aquello, es el solo por hoy, como dice Miriam. Han comentado, por ejemplo, cinturón de fuego del Pacífico, han comentado la caldera de hierro, son cosas que se están desarrollando poco a poco que nadie sabe. Tercer secreto, después del primer y segundo secreto de Medjugorje, vendrá el tercer secreto de Medjugorje, que será la señal que dejará, es el único que sabe, es la señal que les hemos platicado. Vizca, Iván y Jacob ya conocen la señal, así que es hermosísima, está hecha por la mano de Papá Dios, ningún ser humano puede hacer aquello, permanecerá hasta el final de los tiempos. Midiana le escribe una carta por ahí de febrero del año 1982 al Santo Padre, era el 83 de Juan Pablo II, y le escribe una carta donde dice, Santidad, fue en el 83, urge la conversión, y ella ya había dejado de ver a la Virgen. Por favor, Santidad, pida que todo se convierta, los acontecimientos están muy cercanos. Santidad, quiero pedirle, por favor, pida la conversión. Cuando aparezca la señal, el tercer secreto, los que todavía estén vivos para ese momento, ¿vieron bien? Cuando aparezca la señal, tercer secreto, ya pasaron el primer segundo, los que aún estén vivos todavía, para que entendamos de una forma. Y Miriana nos dice, no estén preocupados por aquello. La pregunta es, si hoy al padre Aquilino, al padre Felipe, a mí, a Ernesto, a quien sea, como le tocó Isabel a mi mamá, si ahorita te manda a llamar Jesús a tu presencia, ahorita, caes aquí muerto, ahorita, ¿estamos listos para llegar con Jesús? Sí. ¿Quién está listo? ¿Que la nadie? ¿De veras? ¿No sean coyones? ¿Qué rollo? ¿Verdad? En serio, eso es lo que nos tiene que importar. Esta vida es demasiado corta en comparación con la vida eterna. Esta es la vida de mentira. ¿De veras? Debemos desear irnos para allá arriba. No se van a aventar bajo un camión porque se van a ver a Satanás. ¿Verdad? Que sea algo normalito, un cáncer, ¿verdad? Un derrame cerebral, algo normalito para que te purifiques y te vayas derechito al cielo. Les pongo el caso y con mucho amor por alguien que quiero mucho, está. ¿Qué canijo? ¿Cuánto tiempo estuvo enferma tu mamá, Isa, de cáncer? 17 años. ¿Ustedes creen que Isabel no llegó derechito? Claro. Es una purificación total, entran pero de volada. Mi papá, para que era Alzheimer y todo ese rollo. El Papa lo ha dicho, por favor, no a la eutanasia, estás purificando esa lopa que pueda llegar y cuánto soquete, desconéctalo. Fíjense que está jugada, le importa la llegada al cielo. Entonces tenemos que ser, de verdad, llegar al cielo, le tenemos que echar los kilos, dijo la Virgen María. Esta vida es demasiado corta, ¿verdad?, con la vida eterna. En otro mensaje dijo la Agosta, ¿qué son 80 años de esta vida en comparación a la vida eterna? Piénsenlo, no es nada, es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y nos vamos a ir dando cuenta quiénes somos, dónde estamos, qué somos, todo, o sea, se corta esto, ¿verdad? Hubo alguien por ahí, se lo voy a comentar, ¿verdad? Con mucha humildad, mi mamá nos compartió un día, ya cuando falleció el padre Felipe, lo sabe, me permite, ¿verdad?, alguien comentar. Mi mamá nos habló desde el cielo, nos describió lo que era el cielo de mi mamá.
era un gozo de mi madre platicando esto, lo que dice Vitka, lo que vio Vitka. Entiéndanlo, es lo más suave que nos quiera, puede pasar, y hay que desearlo con todo el corazón de alguna forma. Un día yo le pregunté a mi director espiritual, oiga, ¿se vale pedir ser santos o es soberbia? Me dice, mira, un coscorrón, ¿cómo eres burro? Fuimos llamados a la santidad todos, y hay que desear la santidad de alguna forma. Los secretos, pues, a lo que vamos, primer y segundo secreto son ciertos acontecimientos que tienen que ver con Medjugorje, y sobre todo, ¿verdad? Puede ser también cataclismos o lo que sea en alguna parte del mundo. Tercer secreto, precisamente, es la señal que aparece en el Monte Pólvora, que será una confirmación de alguna forma de los eventos. Se dice que el primero es un cataclismo. Segundo, pues, es la iluminación de las conciencias. ¿Quién oye hablar de la iluminación de las conciencias? Yo. Bueno, ¿han oído hablar de Mariana Vallejo? ¿Quién ha leído el libro de María Vallejo? María Vallejo viene acá, ¿verdad? El marido no la dejaba venir, era época de guerra, y salimos un día de la iglesia, ¡pum! Quedas estática, literal, solo segundos. Siento que se rociaba de un agua llena de amor, de misericordia, y vio pasar toda su vida. Se dice que serán 15 minutos, en donde veremos pasar toda nuestra vida, veremos el bien que dejamos de hacer, veremos el mal que cometimos, veremos el dolor que sintió Jesucristo por cada pecado mío en la cruz. Y los que aguantemos la predica de ay, canijo, toda tu vida, en ese momento sabremos cielo o infierno. Para que tenga chance de contestar. ¿Qué va a suceder? Han comentado sacerdotes y teólogos. Después de esa iluminación vendrá la tercer secreto de la de Medjugorje, que es la señal para ratificar que fue Papa Dios el que mandó esa iluminación a todos, no nada más a los católicos, a todos, de alguna forma. Cuarto, quinto y los demás secretos. El sexto secreto fue mitigado y cancelado completamente por todo, ¿verdad? La oración que se levantó. Los secretos, los otros, ¿verdad? Que son de los fuertes, se pueden mitigar, claro. Haciendo oración, ayuno, lo que pide María, podemos mitigar todo aquello más, no se pueden cancelar. Mediano un día le dijo, Santísima Madre, el secreto decimos, es el más fuerte de todos, es un castigo muy fuerte para la humanidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo puedes cancelar? Le preguntó a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora muy triste le dijo que no. No se puede cancelar. ¿Pero por qué, mamá? Le decía, por favor, ayúdenos, es muy duro. ¿Saben lo que contestó Nuestra Señora? Muy triste. No se puede cancelar porque no se puede esperar la conversión de todos en el mundo. Qué tristeza. Un día Miriana, fíjense, hablando de esto, estaba en la aparición y Miriana tiene un día la aparición y entraron dos musulmanes. ¿Cómo se llaman? ¿Qué están los musulmanes? ¿Alguien sabe? No, tiene un nombre, la burka, no sé cómo le llaman. Estaban ahí y voltea a Miriana y le dice, oye, hay dos musulmanas aquí, qué rollo, qué está pasando aquí. No se llama. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Saben lo que dijo Nuestra Señora? Todos son mis hijos. Ustedes son los que hacen la diferencia. Ella no habla de judíos, musulmanes, budistas, no. ¿Saben cómo se habla? Los no creyentes, los que no conocen el amor de Dios. Y nos pide María, oren por aquellos que no conocen el amor de Dios, y es lo que tenemos que hacer. Nosotros siempre somos los que estamos juzgando, y es más, les comparto, un día mi director espiritual, el padre Carlos A. Chávez, ¿verdad? Desayunó con el Santo Padre, era muy amigo del Papa, era del Opus Dei. Y un día el Papa, Juan Pablo II, entre broma y broma, le pregunta al Santo Padre, le pregunta al Papa bromeando, ¿quién crees o qué crees que es lo más peligroso para un católico en estos tiempos? ¿Qué es lo más peligroso para un católico en este tiempo? ¿Dejar de creer? ¿Dejar de creer otro para él? Pues no creer en el infierno. ¿No creer en el infierno, Padre? ¿Cambiarse de religión? ¿No creer en la resurrección? ¿No creer en la resurrección, Padre Felipe? ¿No creer en la Eucaristía? ¿Qué es lo más qué? ¿Lo más peligroso para un católico? ¿O otro católico? No creer en la religión. ¿Cambiarse de religión? ¿Cómo? ¿Cambiarse de religión? Bueno, ahí les va lo que dijo el Padre Felipe, no es broma. Lo más peligroso para un católico es otro católico. Lo que está sentado junto a ti ahorita es lo más peligroso que tienes en la vida, que está junto a ti ahorita, literal, porque no viene a que ven. Ahora me pienso todo. Yo pienso eso que dijo el padre. Eso que dijo el padre Felipe, real, no es broma. ¿Cuántas veces nosotros, fíjense nomás, vamos a misa? ¡Guácala! ¡Qué mugrero de misa! Hablando de política, echándonos tierra. ¡Guácala! Al padre le huele la boca, fuma lo canijo. Criticando al cura, qué gacho, me ha tocado padres, al padre Clemente, me mandó llamar un día, habla con el obispo porque creen, fueron a acusarme de que yo me vine a Medjugorje porque me gasté el dinero de la parroquia, no friegue, lo está pagando la fundación, así somos. Chequen cómo los católicos, se te quema la casa, no ayudas, mira, miserables,
pero llega un testigo de Jehová, lo de la luz del mundo, y te ponen la casa. Si te dan dinero, te dan trabajo. ¿Y nosotros qué testimonio damos? Más duro todavía, no me lo han dicho ellos. ¿Saben ustedes? ¿Son hijos predilectos de María, sí o no? Sí. Todos los utilizamos, todos los criticamos, nomás nos estamos sacando provecho cuando queremos y cuando no, perdón la palabra, es un huevón, es un flojo, no trabaja en la parroquia ni nada, y estamos echando tierra a los sacerdotes toda la vida criticando. La boca mata más, ¿verdad?, que una bala, literal. ¿Saben ustedes cuánto gana un sacerdote? Sí. ¿Tienen idea? No pasan en algunos lados ni de 3,000 pesos al mes. Y tienen que pagar la luz de la parroquia. Y a ver cómo le hacen pagar todo lo que sea. ¿Y cuántos de nosotros que vamos a misa, y lo digo no por ellos, por mí, yo lo he visto, qué es lo que damos de limón? Lo que te sobró del cambio de los refrescos, los 20 pesos, o de las tortillas. A todos los cristianitos les piden de alguna forma su diezmo, ustedes saben, y tienen que dar el diezmo. ¿Por qué caramba nosotros que somos católicos no hemos entendido que si más das, más te va a dar Dios? ¿Por qué? Si un padre trae un carro nuevo, un día venía un padre con unos zapatos bien fregones, unos Pierre Cardin, y me decían, mira nomás, de marca el cocodrilito, qué vergüenza, ¿y qué te importa, güey? ¿Qué no pueden usar calzones? ¿No hay gente que se queja de que el Santo Padre viajaba a México en avión? Oye, ¿qué quieres que se venga a remar por la tanto, güey? Pónganse a pensar, somos buenos para criticarnos. ¿Por qué no de ser que un sacerdote tenga una buena casa, una buena vejez, un seguro de... ¿verdad? Y ayudarnos, no ser canijos. Y sí, aunque se enojen, me vale. Tal vez se las orejas. Vamos a darles una cooperacha para los padres, yo no. Vamos a juntarles para que también se compren sus cosas. Tenemos que amarnos. Es Jesús mismo que estamos dando en la torre. Y estuvo bueno. Amemos a los sacerdotes, tengámoslos bien, cuidémoslos. Pero bueno, hablando de todo esto, ¿verdad? ¿A dónde van a subir ahorita? Es un lugar muy especial. Es un lugar con una gracia especial. No se toma agua, no, nada, nada. Se sube sin nada. Bueno, agua se la pueden llevar. No se fuma más bien o nada. No se va hablando ni nada. Los va a llevar ahorita Manuel con los padres y todo. Ese lugar es un lugar tan especial, ¿verdad? Porque ahí quedará la señal. Es un lugar de gracias. Es la tierra de María. Primera aparición. Cuando vayan subiendo aquí, luego van a encontrar al lado derecho, unos 100, 200 metros del lado derecho, una cruz oscura. Una gran cruz, ¿verdad? Y en esa cruz van a ver que dice abajo, mir. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Según una de las apariciones, vienen bajando los videntes, pero mire, esta María Pavlovich se queda hasta mero atrás, venía solita ella, y de pronto en ese rondo van a ver la cruz, es una cruz nada más que no tiene el Cristo, dice que apareció la gospa con esa cruz oscura, una cruz oscura. No estaba Jesús, pero estaba la Virgen vestida de negro, yo, la pobrecita. Y decía, mir, ¿qué significa mir? Paz. Reconcílense ustedes, entre ustedes, mis hijos, los hombres. Que haya paz entre ustedes, los hombres, y que haya paz entre los hombres y Dios. Es un lugar muy especial, pues está marcado para que ahí sí el Padre Felipe, quien y el Padre aquí le hacer alguna oración de alguna forma. Cuando estén allá arriba, pues ahí les encargo, bueno, recién por el perdón de Carlos, yo no puedo subir por mis patas, pero ahí entreguen a sus familias. Entreguen a todas sus familias, al más terco, al más cálido, todo, sobre todo, ¿verdad? El Padre Felipe ya lo sabe, el Padre Aquilino, Emanuel y todo. En ese lugar, ¿verdad? Podemos pedir la gracia de la conversión total para toda nuestra familia. La conversión, dijo la Virgen María, es cambio de rumbo, es cambio de dirección, es ir contracorriente, es tener el valor a partir de hoy, si tengas que dar la vida por un sacerdote, ir en contra del aborto, ideología de género, y sí, aunque nos duela a todos, defender a México. Oyeron bien, ¿eh? Defender. Pedir por nuestros gobernantes, hasta por ese señor cabecita de algodón, pídale a Dios, que le suba agua al tinaco, me caen, por favor. No le voy a decir la letanía que sea un padre bromeando, señor, ilumínalo, elimínalo. Pero bueno, hay que pedir. Y sí les voy a comentar, perdón, y aquí no hablo de política, pero hay una muy buena noticia. Hay una muchacha, una señora que está, pero a toda máquina ya, se llama Xochitl, le está rompiendo el hocico. ¿Quién sabe? Hay que pedir para que ese país católico mexicano pueda ser luz para el mundo entero. La Virgen María escogió México, Papá Dios escogió México, dos países, dos naciones escogidas por Papá Dios. ¿Cuáles fueron? Israel, pueblo era padre hebreo, escogido por Papá Dios para que naciera su hijo, y México. De México tiene que salir el triunfo del corazón inmaculado. Este nosotros, ahorita estos días, comulgar mucho por México, de veras, ofrezcan lo que puedan, ayunen por México. Me cae que la gente va a salir con una sorpresa, de veras.
Vayan viendo las noticias, estoy encantada. Dije, qué bueno, gracias, Señor. O sea, la última hora. Y esa persona es católica. Es católica. Y habla de la morenita, ¿eh? Entonces, hay que pedir por México. Estamos a tiempo de salir adelante. ¿Quién quisiera que México cambiara? Hay que echarle los tiros. Una última cosa ya, para que pasen acá. Más el cuarto de apariciones aquí al lado. Van a ver el cuarto de Vince. ¿Quiénes de las que están aquí alguna vez cuando eran chavas ponían póster de artistas en su cuarto y todo? Y de encuerado seguro, ¿verdad? Todo el mundo ponía Ricky Martin y no sé qué rollo, ya saben con qué sorpresa le salió Ricky Martin, ¿verdad? Pero bueno. Vizca en un gobierno comunista, socialista, pues igual que todos quiso poner un póster en su cuarto. Pero ahí para gustos de Vizca van a ver el póster que puso la pobre. Vizca, pues no conocía el mar. Estamos cerca de Dubrovnik y toda la cosa, ¿verdad? Y bueno, del mar Adriático. Van a ver, de aquel lado está un póster, pero así medio. Es como si fuera una playa, pero amarilla, amarilla, está pero para llorar. Ahí estaba su ¿cómo se llama? La parte atrás de la cama. De este lado estaban a ver la cómoda y ella tenía la aparición. En ese lugar, Vizca recibió el dictado en 4 cuadernos, en un papel que no existe sobre la faz de la Tierra, que es el mismo material con el que están los secretos de Medjugorje, ¿verdad? Que le entregó la Virgen, en donde Vizca en 4 cuadernillos ha escrito la vida de la Virgen María que le dictó su vida. Dijo la Virgen María, Vizca, lo darás a conocer cuando el mundo esté maduro. Ya lo tiene listo. Un día, ¿verdad? Se venía este cuarto Vizca y la canija de Vizca se sentó aquí y sigue escribiendo todo él con un lápiz. Entonces, ¿verdad? Pues una amiga de ella dijo, ah, qué canija, lo está escribiendo aquí, pues puedo ponerme a checar y leer a ver qué es lo que está diciendo. Fíjense la burrada que hizo. Pues como yo que Vizca lo estudié adelante todo, dijo, ah, me vale gorro, voy a empezar a leer. Estaba borrado. No estaba borrado, pero leí un poema, no entendía nada, es igual que con Miriana. Miriana un día hace la prueba, le entrega a su mamá el pergamino, la mamá leyó un poema. Otro leyó un escrito, otro esto y aquello, no lo puede leer nadie. Entonces, en ese lugar tuvo esa gracia Vizca. En ese lugar tuvo también nuestro Señor, ¿verdad? Le permitió verlo flagelado. ¿Cuántas veces habrá visto Vizca a Jesús niño en ese lugar? Una pregunta, ¿a quién me agarro? ¿Cuál es su nombre? Yo ya lo conozco para que sepan. Alice. La maestra, ¿eh? Maestra, ¿verdad? Sí. Alice, ¿qué hubiera sentido? Como Vizca, que a lo mejor un día le dijera la Virgen, cárgame a Jesús niño. ¿Qué hubiera sentido? La más hermosa. A mí me había hecho reír, se me cae San José, me pone para la torre. Imagínense los regalos que se han dado en este lugar, los regalos. Finalmente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vio Vizca en el cielo? Porque fue el infierno y pasamos a él, ¿sabes? Un día en casa de Jaco, estaba Jaco, ¿verdad? En su casa, estaba muy triste, ¿verdad? Le había muerto su mamá. Estaba Vizca jugando con él y pronto se apareció la gospa ahí en su cuarto, en su casa, junto a la cocina. Entonces llega Vizca y de pronto, ¿verdad? Llega la gospa, toma la mano de Chavizca, la mano izquierda de Jacob y le dice, mi niño, me lo voy a llevar al cielo, al purgatorio y al infierno. Quiero que conozcan el cielo. En ese momento Jacob, está atragantadito de 10 años, no entendió lo que le decía la Virgen, pues se espantó, ¿verdad? No entendió, lo entendió al revés. Se suelta la mano espantada y se va a meter abajo de una mesita. En ese momento le decía a Vizca, la gospa y Vizca, dale la mano a la Virgen, vámonos. No te la doy. Vamos al cielo. Le decía a nuestra señora, no te la voy a dar, mamá. Bueno, ¿por qué no me quieres dar la mano, Jacob? ¿Qué pasa? La Virgen sabía lo que le pasaba, pero ven el amor de la Virgen. Se pone el nivel de un niño, la madre de Jesús, un niño campesino. ¿Por qué no me quieres dar la mano? Llorando, Jacob le dijo, ¿sabes por qué no te la quiero dar, mamá? Tienes que entender, pero sea llore y llore el pobrecito. Mira, entiéndeme, mamá, por favor. Vizca tiene 7 hermanos, yo soy hijo único. Mamá, Vizca está más vieja que yo soy niño chiquito, yo no me quiero morir, ya tiene 17 años. Mejor llévate a la hija de Vizca. Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y él le dijo, Jacob, no te vas a morir. Te voy a llevar al cielo, al purgatorio, al infierno. Y tú vas a dar testimonio de lo que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Dejó de llorar, nuestra madre se arrodilló, le limpió las lágrimas con su mano, pero ya no vas a llorar. Lo tomó, se levantó, platicaron en juramento, que vieron cómo las tejas de la casa, porque las casas son como las que ven allá afuera de teja, se corrieron las tejas, como de pronto los elevó la Santísima Virgen y llegaron al cielo, estuvieron en el purgatorio y en el infierno. ¿Qué fue lo que vieron en el cielo? Primero, ¿quién le tiene miedo a la muerte? La verdad. ¿Quién tiene miedo a la muerte? No, o sea, coyones, ahí sin nadie, ni machitos. ¿Qué le hace la mano que le tiene miedo a la muerte? Anótelos, padre. Que se les quita el miedo a
la muerte, ¿qué fue lo que vio Vitzke en el cielo? Un lugar con una gloria que no existe en la faz de la tierra. Un lugar lleno de luz, una luz impresionante, unos paisajes, unos colores, algo precioso, una plenitud total experimentó hoy en ese lugar. Todos están vestidos con tres túnicas diferentes, color gris, color amarillo, color rosa. Todos cantan y alaban a Dios, todos están disfrutando del amor de Dios en ese momento y los angelitos como los han pintado revoloteando y cantando y alabando a nuestro Señor. Nadie pasa de 33 años en el cielo. Dicen por ahí que uno de los videntes, no sé quién, ¿verdad? Estaba ahí de pronto, ¿verdad? Para los que les da miedo la muerte, estaba de la mano, ¿verdad? De precisamente la Virgen y sintió que alguien lo tocó por la espalda. Voltea, se encuentra con su abuelito, que estaba muy enfermo de cáncer, pero lo vio de 17 años lleno de luz y lleno de vida. Le dijo, te estoy esperando para que llegues aquí. Se llama para que llegues, tiremos la pata, todos, aparte de la visión beatífica, tenemos un regalo muy suave, como lo va a tener Ernesto con su esposo, yo con mi mamá. Quiero decir, Ernesto, querías verme, aquí estoy, ahí está tu esposa Isabel, está tu papá, tu mamá, tus hijos, tus nietos, con la suegra vieja jija, se va a quedar ahí abajo, ve dónde se va a quedar la canica por donde se portó contigo. En el purgatorio, ¿qué fue lo que vio? Dice, es un gran espacio, oscuridad total, lleno de neblina, de bruma. Oía únicamente el quejido de las almas del purgatorio. Lloraban todas pidiendo misericordia, pidiendo que nosotros rezáramos por ellas. ¿Sabían que en el purgatorio nosotros no podemos rezar por nosotros mismos? No.